Mañana vence el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para el vencimiento de la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios, por lo cual la norma comenzará a tener plena vigencia a partir de ese día. El plazo fijado por el titular de la AFCA fue hasta la medianoche del próximo viernes 7 de diciembre, es decir, que hasta ese momento los 21 grupos empresarios, los 7, porque 14 hasta el momento presentaron su adhesión, los 7 restantes podrán hacer su presentación. El paso siguiente, a partir del lunes, en caso de existir medios que no se hayan adecuado, es iniciar este proceso de oficio que prevé la salvaguarda de los puestos de trabajo, mantener los bienes y también a los usuarios garantizarle ese servicio. Es decir, que a partir del lunes todos los medios deberán estar ordenados en esta norma.